Hola, mi nombre es Rodolfo Acosta y como fundador y director del Ensamble CG, quiero darles la bienvenida a este taller de técnica instrumental actual, así sea virtual, que hemos ideado con el Festival de Mujeres en la Música Nueva y la Filarmónica Joven de Colombia. Como se darán cuenta, hablo acerca de técnica actual y no técnica extendida, que ciertamente es un término más comúnmente utilizado. La razón por la cual hago eso es porque estoy convencido de que sus instrumentos, nuestros instrumentos, son entes culturales vivos y como todo ser vivo está siempre en transformación. Eso significa que esta técnica actual de la cual hablamos es algo que claro que nos puede servir para hacer música nueva, música contemporánea, pero también nos sirve para interpretar de otras formas músicas del pasado, de esta misma tradición nuestra académica occidental, así como otras experiencias musicales, como pueden ser improvisación experimental, como pueden ser diferentes tipos de hibridaciones con otras músicas, etcétera, etcétera. En este caso, vamos ciertamente a explorar las técnicas actuales a través de música contemporánea, pero además música contemporánea de compositoras. Eso significa que la experiencia será para todos nosotros una especie de triple aprendizaje, porque estaremos explorando estas técnicas actuales, estaremos entrando en contacto con músicas de nuestro momento histórico, pero además músicas de ese universo maravilloso de las compositoras. En este video estaremos con la maestra Laura Cubides y el maestro José Gómez, quienes nos estarán hablando acerca de técnicas actuales para flautas y clarinetes respectivamente. Espero que lo disfrutemos todos. Un cordial saludo para todos. Mi nombre es José Gómez, clarinetista del Ensamble CG. Hoy vengo a compartir con ustedes conceptos acerca de algunas técnicas actuales en la ejecución del clarinete. El clarinete es un instrumento relativamente joven si lo comparamos con otros instrumentos de viento tales como la flauta o el oboe. Desde su invención en Alemania, a inicios del siglo XVIII hasta nuestro tiempo, este instrumento ha experimentado una evolución en su construcción y desarrollo técnico en la ejecución de una manera muy acelerada. Teniendo en cuenta que el repertorio para el clarinete en sus dos primeros siglos de existencia no es tan vasto como si lo es para el violín o para el piano, el acelerado desarrollo técnico en la ejecución del instrumento ha hecho que muchos compositores se hayan interesado en escribir para nuestro instrumento. En consecuencia, la literatura del clarinete se ha engrosado inmensamente, especialmente en las últimas 5 décadas. Sin embargo, esta maravillosa realidad trae un gran desafío. Mucho del repertorio al que los clarinetistas nos vemos enfrentados requiere de ciertas técnicas que se han convertido en recursos idiomáticos del instrumento. Para efectos de comprensión de estas nuevas técnicas, debemos mencionar la gran importancia de dos libros. El primero es New Sounds for Woodwinds, escrito por el italiano Bruno Bartolozzi y publicado en 1967. El segundo es el libro New Directions for Clarinet, escrito por el estadounidense Philip Reffelt, publicado en 1976. Hay más literatura que nos ayuda a entender estas técnicas, sin embargo, estos dos libros son pioneros en la materia y especialmente el libro de Reffelt, lo recomiendo muy, muy inmensamente. Me gustaría entonces ahora compartir cuatro técnicas actuales que recurrentemente aparecen en el repertorio contemporáneo para el clarinete. Estas son microtonalidad, multifónicos, glissandos y el frulato. Voy a explicar ahora en detalle cada una de estas técnicas. Esta es una técnica que permite aumentar la cantidad de alturas producidas por el clarinete entre un semitono. El clarinete tiene un mecanismo el cual podríamos definir como abierto, o sea, tiene agujeros totalmente abiertos, a diferencia, por ejemplo, del oboe o la flauta. Y además tiene una serie de llaves que permite alterar la altura. Con estos recursos se logran producir múltiples alturas agregando o quitando llaves.
También los dedos, agregando, quitando dedos, también altera la altura. Y también lo podemos inclusive lograr con la presión de la mandíbula o la embocadura, pero es mucho más definida la afinación requerida usando llaves o los dedos mismos. La compositora colombiana Carolina Noguera, en su obra Masks para voz soprano y clarinete, utiliza este recurso de la microtonalidad en una sola nota. Es una manera muy interesante y muy especial del uso de este recurso técnico. Voy a explicar un poquito de qué se trata este recurso. Como bien lo dije antes, el clarinete tiene un sistema o un mecanismo que es de agujeros abiertos, el clarinete soprano, a diferencia del bajo, porque el bajo sí tiene, llamémosle unas tapas metálicas que cubren el agujero. El clarinete soprano, a diferencia de la flauta y el oboe, tiene esta particularidad. Entonces nos permite manipular muchísimo las alturas. De hecho, en esta obra, por ejemplo, la nota real, escrito mi, o sea, un re en afinación en do, suena de esta manera. E indica en la partitura varias posiciones para lograr estos microtonos. Los voy a comparar con la nota y el cada microtono. Este es un recurso muy, muy utilizado en la música contemporánea. Por ejemplo, en notas más agudas. ¿Cierto? Agregando dedos. O en otras notas donde se pueden también agregar llaves. ¿Sí? Entonces, de esta manera se enriquece muchísimo el color y por supuesto las alturas en el instrumento. La compositora mexicana Gabriela Ortiz, en su obra Divertimento para clarinete solo, escrita en el año de 1985, hace un tratamiento muy interesante de este recurso técnico, los multifónicos. Este es un ejemplo en su partitura.
Esta técnica es muy, muy interesante y muy efectiva en el clarinete. Hay varias maneras de lograrlo, y de hecho en el libro de Philip Rehfeld hay toda una serie de posiciones en los que él indica las alturas simultáneas que se generan en cada posición. Son decenas, decenas de posiciones, entonces si revisan, si consultan este libro, van a de verdad a encontrar un vasto listado de posibilidades de multifónicos. Por ejemplo, ¿cómo funciona más o menos? Con las notas graves, ¿cierto? Por decir algo, un sol grave o un fa real, ¿cierto? El instrumento está sonando, se está usando la acústica del tubo hasta aquí. Pero si en esta acústica rompemos, por así decirlo, la vibración como a la mitad, se generan estos multifónicos. Ese es como el principio básico. Insisto, salen muchísimas, muchísimas posibilidades. Voy a tocar ahora un fa sostenido o el cual es un mi real. Y también logrando un soplo un poco más contundente, se puede generar un espectro más amplio, ¿no? Okay. Por ejemplo, si usamos la mitad del clarinete, de la acústica del clarinete, y rompemos como a la mitad con estas llaves que vemos aquí, entonces también se genera esta posibilidad. Y si lo hacemos como un trino, por ejemplo, son efectos bastante interesantes y que no son realmente difíciles de lograr. Otra manera de hacer multifónicos es con las posiciones reales del instrumento en los agudos, en los registros de clarione, de hecho. Y con el soplo y un poco con la embocadora empezamos a lograr unos dobles sonidos, que sería el sonido en la posición real y un armónico inferior. Voy a tocar, por ejemplo, un do, o sea, un si bemol real. Y de ahí voy a tocar un multifónico con esa misma posición sin estar rompiendo la acústica. Entonces, podríamos lograr tres posibilidades, que es con esa misma posición, el multifónico y la nota. Pues normal, real, regular. Y en una misma dirección de aire voy a tocar las tres posibilidades. Y eso se logra con muchas notas de este registro e inclusive un poco más alto. ¿Okay? Entonces, con el estudio de este recurso técnico, he encontrado que la técnica convencional, por así decirlo, se enriquece mucho y logramos muchísimo más control en el instrumento, sobre todo para los ataques en pianísimo, en el instrumento, en este registro que es un poquito incómodo, un poquito incómodo. Y hay muchos
Encontramos muchos puntos en el repertorio estándar donde tenemos que atacar muy, muy piano y después de haber estudiado este tipo de recurso que podríamos llamar de técnicas actuales, logramos también en el repertorio estándar mejorar nuestras posibilidades técnicas. La compositora colombiana María Alejandra García, en su obra Contradicciones para clarinete solo, usa esta técnica del multifónico de una manera muy particular. Nos pide en la partitura usar esta posición, ¿sí? Que realmente está explorando la acústica del instrumento hasta este punto. Y oprimir esta llave que abre este agujero, entonces se rompe la acústica en este lugar. Esto genera un multifónico bastante abierto. Sin embargo, nos pide en la partitura tocar la nota base, después el multifónico, y quedarnos con la nota aguda del multifónico. Y suena de esta manera. En esta misma pieza también nos pide el mismo efecto con una posición diferente. Es la acústica del clarinete un poco más hacia el grave y rompe la acústica del instrumento con esta llave que se abre este agujero en este punto. Y el efecto es parecido al anterior. La compositora colombiana Melissa Vargas utiliza el recurso de glissando en su obra para clarinete solo. Alguien pide auxilio a gritos y no lo escuchamos. Es una obra escrita en el año 2011. En la partitura podemos ver la utilización de glissando en intervalos muy cortos. También después nos pide hacer el intervalo en una quinta y subir a un tritono. Entonces suena de esta manera. Este es un recurso supremamente utilizado. Y viene desde la base que el clarinete es un instrumento de caña sencilla. Esto nos permite manipular solo una parte, esta parte de la vibración, cosa que nos sucede en el oboe, por ejemplo. Son dos cañas que están vibrando simultáneamente, entonces lograr este recurso es mucho más desafiante que en el clarinete. Voy a tocar un ejemplo de un glissando mucho más amplio ascendente, ¿sí? Desde la nota re, que sería un do real. A partir de esta nota es la parte del registro donde el clarinete realmente funciona con los glissandos. De esta nota hacia abajo, la acústica no permite efectivamente este recurso. Entonces se pueden lograr inclusive glissandos mucho más amplios. Siempre los glissandos funcionan más efectivamente de manera ascendente.
la acústica descendente ya no es tan efectiva, pero aún así se logran. Algunos colegas usan un poco más los dedos que la embocadura o el aire. En mi caso particular, hago una combinación de los dos, pero mucho más enfocado esa búsqueda aquí, tanto un poco en la embocadura, pero sobre todo en el aire, ¿sí? Entonces, siempre es importante como utilizar un aire muy continuo y consistente, ¿sí? ¿Okay? Este es un recurso muy, muy, muy usado en tanto en música popular como en la música clásica también, como le decía hace un momento. La compositora Melissa Vargas, en su obra Alguien pide auxilio a gritos y no lo escuchamos, usa también este recurso, el frulato, y suena de esta manera. Este es un recurso muy interesante. Como lo decíamos en la descripción hace un momento, la idea es usar la vibración de la lengua y hace que interrumpa muy, muy incisivamente la vibración de la caña que produce el sonido. Tengo algunas recomendaciones para este recurso porque he encontrado que a veces no es fácil manipular, por así decirlo, las dinámicas en esta técnica. O a veces nos piden unos frulatos muy corticos y la lengua no alcanza como a reaccionar. Entonces mi recomendación primero es que encuentren exactamente dónde la lengua se posiciona para generar la pronunciación de la R, ¿sí? Cada uno vibra la lengua en un lugar diferente y eso en el momento de tocar el clarinete no se puede alterar. Entonces, en mi caso particular, la R yo la pronuncio la vibración a este lado, mientras que la parte de la lengua está como apalancada en esta parte de la boca y así me permite pronunciar la R. Alterar esa naturaleza es muy difícil porque cada uno de nosotros hemos aprendido a pronunciar o a emitir este sonido desde que somos muy, muy, muy jóvenes, muy niños. Entonces, es muy importante que cada uno lo ubique exactamente dónde funciona y desde esa perspectiva y desde esa base ya empezar a jugar un poco con las dinámicas. En mi caso, por ejemplo, como a mí me vibra por aquí, a este lado de la boca, trato de ubicar la lengua por encima de la boquilla cuando estoy pronunciando el frulato y de esa manera puedo manipularlo muchísimo más, cosa que antes luchaba un poco con este recurso, ¿no? Por ejemplo, tocar una nota larga y que aparezca un frulato y después seguir tocando la nota larga de manera convencional.
esta manera entonces puedo manipular bastante bien este recurso técnico. Entonces, esta es mi recomendación. Hola a todo mundo, mi nombre es Laura Cubides, soy flautista especializada en música contemporánea y hoy voy a mostrarles algunos ejemplos de sonidos y técnicas de la flauta de la mano de extractos de la música de compositoras de música académica contemporánea. La literatura para flauta sola o en ensambles de cámara cubre una amplia variedad de eventos sonoros cuya interpretación requiere de nuevas maneras de abordar la técnica de la flauta. De manera igualmente variada, podemos considerar que cada creadora es un universo distinto con quien estamos tratando de comunicar a través de la partitura. El primer grupo de eventos sonoros del cual hablaré incluye aquellos que contienen alguna cantidad de ruido de aire, desde muy poco hasta ser solamente una resonancia airosa de la altura digitada. Estos sonidos pueden llamarse sonido con aire o airoso, cuando tiene algún porcentaje de sonido, o puede llamarse sonido eólico o sonido de solo aire cuando solamente resuena el aire en el tubo de la flauta. Este primer ejemplo trata de un sonido que se desarrolla entre el ordinario hasta contener partes iguales de sonido y ruido de aire. En este segundo ejemplo, el sonido se mueve desde el ordinario hacia el sonido eólico o completamente sin altura definida. Es común encontrar notas de interpretación como parte de la partitura en donde se encuentra la explicación a símbolos como estos. Para controlar la cantidad de ruido de aire que se produce en cualquier momento dado, puedo usar la lengua, moviéndola dentro de la cavidad bucal para perturbar la columna del aire. Con el mismo objetivo, puedo deformar la cavidad bucal y la forma de mis labios al emitir el soplo. Por ejemplo, dándole la forma que tendría si estuviera emitiendo una vocal u otra. Otras maneras de encontrar este tipo de eventos sonoros pueden ser estas. Una de las maneras más simples de alterar la columna de aire es a través de los impulsos del diafragma que conocemos como vibrato.
Algunos tipos de vibrato se pueden encontrar en la literatura escritos de estas maneras. 1. Como acentos diafragmáticos. 2. Como ondas de distinta amplitud y frecuencia o con indicación de intensidad o velocidad. 3. Tradicionalmente como VIP, con indicación de intensidad. 4. Cualquier combinación de las anteriores. Los multifónicos son eventos sonoros con varias alturas simultáneas. En algunos casos son conocidos como dobles o triples armónicos. Son producto de la superposición de varios parciales armónicos simultáneamente sobre cualquier digitación tradicional o alternativa. Los multifónicos pueden encontrarse descritos de dos maneras fundamentalmente. Como acordes sobre un pentagrama, en este caso las alturas varían fuertemente de acuerdo a la intensidad del sonido. O como sugerencia de acción con solo una altura determinada. Los multifónicos son realizables estudiando en la posición indicada las diferentes alturas consecutivamente hasta lograr una excelente memoria sonora de cada una. En una etapa posterior de la práctica se intenta emitir varias alturas simultáneamente realizando cambios en el interior de la cavidad bucal, procurando acomodar cada altura en su interior. Para encontrar sugerencias de digitación para multifónicos, recomiendo dirigirse al texto La técnica de tocar la flauta, volúmenes 1 y 2 de Karin Levine y Christine Mitropoulos. En este texto podrán encontrar un gran abanico de multifónicos posibles con sus respectivas digitaciones, indicación de estabilidad y espectro dinámico. La transición sin rupturas entre una altura y otra puede lograrse en la flauta abriendo y cerrando la embocadura sobre cualquier digitación. También conocido como flute bending, este movimiento puede producir glissandi de casi medio tono dependiendo de la digitación utilizada. Thank you.
Utilizando digitaciones microtonales podemos lograr la ilusión de un glisando irregular entre intervalos más grandes que un semitono. Se les llama glisando de armónicos al sonido que ocurre al aumentar la presión del aire sobre una nota fundamental alcanzando varias alturas sucesivamente. En este caso combinado con trinos y mucho vibrato. Otros usos del espectro armónico se pueden ver en el siguiente ejemplo. Utilizando digitaciones para parciales armónicos u otras alternativas, podemos lograr cambios notorios de color sobre una misma altura. Estos pueden estar notados como posiciones alternativas de la misma altura o sencillamente con la indicación bisp o tr arm, como en el siguiente ejemplo. Para explorar estas y otras digitaciones de armónicos, digitaciones alternativas o microtonales, recomiendo dirigirse al anexo correspondiente en el libro de Karen Levine y Kristen Mitropoulos. Sonidos percusivos que se caracterizan por ser cortos, incisivos y tener un timbre que imita a la percusión. Por ejemplo, el slap o pizzicato, que en la práctica puede ser ejecutado con la lengua entre los labios, o con la lengua enrollada debajo del paladar, expulsándola con un golpe de aire a alta presión. En este caso, con una notación ligeramente distinta, se denomina el mismo sonido. Aquí de nuevo ligeramente distinto, necesariamente con mucho más sonido, pues es necesario sobresoplar para alcanzar la altura del segundo registro de la flauta. El tongue ram, por su nombre en inglés, es un golpe de aire fuerte que se emite cubriendo la embocadura completamente con los labios y se detiene con un golpe de la lengua que bloquea el paso del aire súbitamente. Para poder ejecutar este tipo de eventos, se recomienda practicar primero la emisión de aire y, subsecuentemente, el bloqueo con la lengua, sin usar la flauta.
Así es posible tener flexibilidad suficiente para este tipo de ejemplos. Los golpes de llave son otro tipo de sonido percusivo. Más eficientemente son usados en conjunto con alturas. También es frecuente su uso como evento sonoro con variedad rítmica. Hablaré de todos los niveles de inserción de la voz simultáneamente a eventos sonoros producidos con la flauta. A. Uso de consonantes para acentuar ciertos puntos rítmicos. B. En forma de declamación, pero suspirada, no fonada, para generar una corriente de aire que resuene en el tubo de la flauta. C. Cantando y tocando alturas determinadas. D. Acompañada con una altura indeterminada. Ya de uso muy extendido para el estudio de la técnica del instrumento, estos sonidos silbados
pueden aparecer de las siguientes maneras. Como una altura específica, en este caso notada, la nota que se digita. O, sobre una fundamental, una onda fluctuante. Para la ejecución de los whistle tones, debo soplar con velocidad de aire lenta, con la embocadura ligeramente más abierta que de ordinario, hasta encontrar este sonido que se percibe en el registro sobreagudo. Este evento sonoro es un impulso violento de aire insuflado cubriendo la boquilla totalmente con los labios. Se encuentra en la literatura con su abreviación JW, a veces con una flecha indicando dirección. La fuente principal de consulta de técnica actual para flauta es el texto Las técnicas de tocar flauta, de Karin Levine y Christine Mitropoulos, el volumen 1 dedicado a la flauta en do y el volumen 2 dedicado a las flautas piccolo, alto y bajo. En este texto se encuentran ejemplos auditivos de piezas, muchas de las cuales provienen de compositoras, lo cual lo hace una buena fuente de consulta de literatura. Otras fuentes incluyen Las flautas en el presente, de Pierre Bartaud, y La otra flauta, de Robert Dick, ambos eminentes flautistas. Además, otras digitaciones adicionales y poco convencionales se pueden consultar en la página web The Virtual Flute, el vínculo que ven en este momento. Eso es todo. Muchas gracias. Espero que se hayan divertido.